María Luna Mojica, integrante del Comité Estatal de Antorcha Campesina y dirigente de los antorchistas de la zona metropolitana de aquí del estado. ¿Por qué se manifiestan? Bueno, la manifestación es orillada por el actual alcalde de Zapopan, Héctor Robles Peiro, debido a que desde la administración pasada como director de Desarrollo Humano y Social se comprometió a que se realizaría la obra de drenaje y agua potable para la colonia California, una colonia humilde que está asentada sobre la avenida Aviación, una de las arterias principales, y que sin embargo, sabiendas que estas más de 150 familias no cuentan con el vital líquido ni tampoco con un drenaje, pues sin importarle ahora pretende pavimentar la siguiente etapa, dejando condenadas a estas gentes a que sigan surtiéndose de pipas y con fosa séptica para deshacerse de sus necesidades. Es una colonia donde la gente vive prácticamente hacinada, viven muchas familias en muy pocos cuartuchos. Te estoy hablando de 6 andadores que no miden más de 100 metros de largo, 150 lo mucho, y que no implican un gasto excesivo para la administración el poder darles esta calidad de vida introduciéndoles el drenaje y el servicio de agua potable. Pues es lo que nos ha llevado a manifestarnos. ¿Cuánto va a durar, señor? Hasta que inicie la obra. Nosotros, te digo, tenemos más de 4 años solicitando, gestionando, promesa tras promesa. Desde que inició Peiro su administración, sabía, nos estuvo turnando con varios actores políticos, con varios asesores ahí de su administración. Sin embargo, promesa tras promesa, no había dinero. Y ahora que hay dinero, resulta de que de esos casi 11 millones de pesos, no hay ni un centavo para resolver la demanda tan elemental de estos ciudadanos de Zapopan, que vale la pena señalar, también votan, también pagan impuestos y también, como todo ciudadano, tienen derecho a exigir que se les atienda esta demanda de más de 30 años.